Vean esta historia que parecería insólita. Los propios directivos de la EPS Capital Salud denunciaron ante la Fiscalía irregularidades que estarían cometiendo algunos funcionarios en la prestación de servicios de atención al público, así como el sabotaje de equipos de esta entidad promotora de salud. ¿En qué consisten las irregularidades? Nos lo cuenta Janet Manzano. Me dan una dirección para que vaya a buscar la medicina. Llego a esa dirección, no, eso no es aquí, eso en otra parte. Así me he aguantado hasta 15 días buscando la dirección, que tengo las pruebas en la casa. Le pido a las personas que truncan, a los que quieren trabajar con la salud, que no lo hagan, que en sus manos está la vida de muchos seres humanos como mi hija. Por falta de una orden, mi hija puede morirse, yo quedo desamparada. Es la vida de las personas que están aquí en juego. Y aquí no podemos que gente internamente de Capital Salud estén bloqueando servicios y estén haciendo todas estas cuestiones que no debe ser. Según los directivos, hay trabajadores que no cumplen los fallos de tutela para entregar los medicamentos no contenidos en el plan obligatorio de salud que por ley deben garantizar. Se han presentado planes tortuga, han también sabotaje, ya se hizo la denuncia también correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, y han obstaculizado también obviamente en la expedición oportuna, inmediata de las autorizaciones, tanto de medicamentos, prestación de servicios de salud, o sea, cirugías a la gente y todos los tratamientos respectivos. Además de esta denuncia hecha ante la Fiscalía, la Procuraduría ya está realizando el acompañamiento y recomendaciones a los funcionarios. Asimismo, estudia la posibilidad de sanciones disciplinarias a quienes sean descubiertos incurriendo en estas prácticas.